Nueva vez. No. Nos complace. Hace darle. La bien. Venida. A una nueva entrega del único programa de tecnología. Y telecomunicaciones de la República. Pública Dominicana. Audiencia. Electrónica. Con un servidor. De que el Morrison y verdaderamente estamos muy contento. De cada semana. A poder compartir con
ustedes. Información. Novedades. Interesantes. Actualizar. De todas las tendencias. De todo lo que va sucediendo. Cómo la tecnología impacta nuestra vida. Diana. Esta semana le va vamos a presentar una forma para que usted cuide su teléfono inteligente. Su smartphone en este caso
su BlackBerry. Como usted puede reinar. Iniciar como usted puede lograr. El reinicio de su equipo blanco. Sin necesidad de retirar. Darle la batería. Por desconocimiento. Hay una práctica generalizada. A retirar la batería esto le hace mucho daño al equipo. Y nosotros le vamos a decir con solamente te
colocar. Presión. Sobre tres teclas de su BlackBerry. ¿Cómo usted puede generar el reinicio? Y así lograr su esperar cualquier estado de su equipo sin necesidad. Necesidad de colocarlo en riesgo. Le vamos a presentar una biografía de Carlos. Slim. Carlos Slim. Este año se considera al
igual que en el 2000. El hombre más rico del mundo. Mundo, según un análisis que hace la revista Forbes, es mexicano. Y tiene una vida sumamente interesante. En donde hay muchas cosas que aprender. Estas personas que alcanzan ese éxito. Extraordinario. Tiene mucho que enseñar. Y nosotros vamos a presentar una biografía. Y una
reflexionar. Es uno comentario que Carlos Slim hace. Que nos habla mucho de cómo debe de utilizar. La riqueza la fortuna. Y le vamos a presentar también y más. Imágenes exclusivas de la casa. Inteligente de Bill Gates. Esa casa, señor, pero es que cuesta más de 100 millones. De dólares. Le vamos a decir qué tiene. Bill Gates
en esa casa. ¿Cómo? Vive Bill Gates en esa casa. Está ubicada en Washington. Y tenemos un video incluso o exclusivo. Donde solamente te encuentras este tipo de información. En este espacio audio. Y en electrónica y tenemos esas informaciones. Para ustedes, lógicamente, acompañada. De las principales novedades y
populares de audiencia electoral. .net. Por eso antes de entrar en detalle, vamos a ver cómo está. Nuestra presencia en la web. Para compartirla con todos. Todos ustedes. Vamos a ver ahí. Iniciar primero para que no nos siga. Y nos agreguen visitándonos. En Facebook. Denos seguimiento en Facebook, www. Punto.
Facebook. Ahí usted puede tener el acceso. A nuestro perfil ING y de que el monstruo y son que no es nuestra página en Facebook para que usted no agregue y ahí pueda mantener al día. Y ahí podamos mantenernos interactivos. Actuando a través de esta red social también en Twitter y en ejemplo. Morrison. Arroba. Morrison para que
que nos agregue. En Twitter. Y nos mantengamos también por esa vía. Twitter no mantenemos en enviando los principales. Y noticias información. Novedades de todo lo que hacemos. Y también estamos pendientes. Ahí les respondiendo grabar. A sus inquietudes y NG. Morrison en Twitter y por supuesto la página de tecnología más actualizar.
cada. Más. Completo. Más visitada. República Dominicana, audiencia electoral. Electrónica punto net para ustedes ahí. Nos visiten y vamos de una vez. A ver, alguno de los titulares que tenemos en audiencia electoral. Electrónica punto net vamos a compartir. Con ustedes. Para que ustedes tengan. También una idea.
de lo que ha estado. Pasando en los últimos. Días nosotros el jueves pasado publicamos. Estábamos en nuestra columna TIT. Del periódico Diario Libre, el periódico de mayor circulación y lectoría. Una multa que es se le dio a América Móvil por más de un millón de dólares por prácticas monopólicas. Recuerden que América Móvil
la empresa. Propietaria. Declaro la República Dominicana. También nosotros le presentamos como usted puede recuperar. Su smartphone. Si es Android, como si es iPhone. Y otros equipos inteligentes, sí se le pierde uno programas para usted ubicarlo. Los ocho mejores mini computadores. Del mundo.
Hay presencia. Presentamos. Una crónica. En audiencia electrónica. Punto. Net. Los diez hábitos más molestos con los usuarios de Smart. ¿Cómo está cambiando? La conducta ciudadana el intercambio. Cambio social. Hablamos también. De que la iPhone 4 blanco. Salió a la venta eso fue la semana que
recién ahora. Concluyen eso. Los días y YouTube que estaría transmitiendo. Lo que fue la boda real se transmitió. Por YouTube fue una noticia que también abordamos durante todas las semanas. El origen de la palabra es pan. Y muchísimas informaciones que usted solamente puede encontrar en W. W.
junto a audiencia. Electrónica. Punto net. Una página que diariamente tiene más. De 10 y 20 informaciones. Fresca. Todo lo que pasa tanto. En el país como fue usted se puede encontrar. Encontrarlo en audiencia electrónica. Punto net. En su versión. Móvil. Así que manténgase también. Actualiza durante de toda la semana. Recordar que le pedimos que todo los lunes.
después de... las 6:30 de la tarde. Nos acompañan en el mismo golpe con Don Hochi. Santo. En nuestra sección audiencia electrónica. En las radios interactuando con los oyentes, respondiendo sus inquietudes, los martes audiencia electrónica suministro. Todo el contenido de la página de tecnología del periodo código para que la busquen para
página 14. Los jueves nuestra columna en Diario Libre, el periódico de mayor circulación y lectoría. Página 8. Lo debe de buscar. Buscar cada jueves nuestro. Nuestra columna, los domingos, a audiencia electrónica con sus retrasos. Misión sábado y durante de toda la semana dentro de la programación. De ONU TV y
también de Winter. Estamos en horario diferido. Compartiendo con todos ustedes y agradecidos. De su audiencia. Pero todos los sábados las 5:30 de la tarde. En nuestra transmisión inicial y luego en diversos horarios compartiendo con ustedes una vez. Queremos recomendar los BlackBerry. Que es un equipo inteligente. Cuando usted les
permitir a la batería. Estando encendido. Esto le genera muchísimos problemas al equipo. Primero afecta la batería. El hardware. El sistema de funcionamiento de almacenamiento de carga. Pero también puede generarles conflictos de software. El sistema operativo, el operativo. Insiste en The Black Berry. Se puede ver. Corrompido por
esos cambios. Por eso nosotros queremos recomendar. Darle una técnica muy sencilla. Reinicializar su Black y mira ahí lo que usted tiene que hacer. Vamos a quitar. El cintillo de abajo para que puedan ver cuáles son las tres teclas. Que usted debe de presionar y ahí usted de darse cuenta que usted es solamente tiene que tomar
Mire, hay pa- paso uno. Alterna. Derecho y de el en ese equipo varía dependiendo a veces modelo pero usted busca la alterna. Que está casi estándar en ese tipo. De teclado. A mano y izquierda. Usted presiona primero al terna y es el primer paso. Luego
luego. Manteniendo. Presionado. Alterna. Presiona. Chief. Y luego manteniendo presionado al ter. Presiona finalmente. El del que es ese otro botón botoncito de el teclado que está en la parte superior izquierda. Usted lo mantiene los tres. Juntos. Presionado en ese
durante algunos segundos. Y esto va a ser que su BlackBerry se reinicie. Y ese reinicio, si usted tenía sentido. Sentía que le equipo estaba un poco lento. Si usted sentía que era necesario reiniciar. Porque se quedó frisado, por ejemplo. Usted presiona esas tres teclas en conjunto. Y usted reinicia a su equipo. Lo cuida no afecta su bate.
batería. Y así tiene. Una forma. Correcta, según los procedimientos de. Uso de dispositivo inteligente. BlackBerry. Y de cómo usted reiniciarlo. Así que con esto. Vamos a una pausa comercial. No se muevan. Que desde que retornemos, le tenemos una entrevista y una biografía. Vía exclusiva de carta. Los Slim el hombre más rico del
mundo. Y más. Imágenes y video exclusivo también. De la casa inteligente, la vamos a decir cuánto vale. ¿Y qué tiene ahí dentro? El señor Bill Gates. Todo esto de después de establecer breve pausa comercial.